I have often dreamed of a far-off place where a great warm welcome will be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I will find my way, I can go the distance, I'll be there someday. If I can be strong, I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to feel like I belong. Iniciamos la búsqueda, como queríamos tener un estudio en embarazo, pues nunca nos imaginábamos que íbamos a tener algo tan, tan, tan bonito. Y es que llegamos y encontramos la opción, hicimos todo el estudio del embarazo, pero adicional a eso encontramos muchos más programas y muchas más alternativas que nos daban la posibilidad de tener un recuerdo supremamente bonito y que con seguridad en ningún otro momento de la vida lo íbamos a poder tener, y es poder compartir con toda la familia, con todos los amigos, la experiencia de tener en el embarazo las fotos, las tomas que se hicieron, como nosotros queríamos, y de ahí en adelante todos, cada mes, una foto con el desarrollo de la niña y la evolución de cómo iba creciendo, y ha sido pues supremamente enriquecedor y muy bonito todo lo que hemos tenido. Mes a mes venimos y encontramos un espacio diferente, unas instalaciones pues que se acomodan a todas las expectativas que uno tiene con las fotos de la niña, y siempre hay un resultado
supremamente bonito con todas las fotos. Siempre a todos los amigos, pues afortunadamente hay muchos amigos que están en la misma etapa del embarazo y siempre les hemos recomendado que hagan el estudio. Eso, las fotos, cuando salen las fotos de Susana, son un espectáculo, porque en la familia, en la empresa, los amigos, los compañeros, no hay fotos, sí hay fotos, y eso, pues cada vez dicen, no, es que son espectaculares. Entonces es la invitación a que cada vez que uno pueda tener esa posibilidad de compartir una sesión de fotos desde el embarazo hasta su primer año de vida, e inclusive las fotos familiares que uno ve también, son muy, muy bonitas. Susana había sido una niña muy deseada, entonces tener ese recuerdo, ver la barriguita y que ella, cuando estuviera más grande, tener esas fotos, pues iba a ser muy gratificante para nosotros. Y verla crecer mes a mes, o sea, desde la ternura que inspira las fotos cuando nació, el estudio que se le hizo los primeros días, para que ella lo vea y lo tenga, pues no tiene precio. Para nosotros no tiene precio todas las fotos y los recuerdos que ella ha tenido en cada mesecito que la hemos traído. If no one calls and I don't speak.